Bueno, pues mi nombre es Carlos Cortés. Actualmente soy un estudiante de doctorado en Northwestern, en Evanston, en realidad Chicago, en realidad es Evanston. Estoy en mi tercer año ahí. Estoy trabajando con un profesor llamado Benjamin Antio. Quería contarles un poco más o menos sobre la trayectoria que me ha llevado allá. Quizá algo resuene con ustedes, pueden preguntar un poco más. Espero que sea útil para alguien. Y bueno, originalmente soy de Ecuador. Estaba en el Colegio Becquerel acá. Me metí en Olimpiadas más o menos a los 12 años gracias a una serie de coincidencias mediante las Olimpiadas del Espol, mediante Vicente Chicaiza, Juan Carlos Bustamante, Eduardo Alba y muchos otros. Durante los años que participé en Olimpiadas, durante el colegio, bueno, participé en algunas nacionales como la Olimpiada de la CEDEM, la Olimpiada de Lomé, algunos selectivos que me llevaron a Olimpiadas Internacionales. Quizá lo más concreto de mencionar allí fue en la IMO, la Olimpiada Internacional de Matemáticas. De hecho, fue increíble si la gente pudiese alzar la mano en Zoom si están... si sienten que son familiares con el concepto de Olimpiadas. Para tener una idea de cuál es el público. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la forma que eso funciona son un poco distintas a las matemáticas típicas de colegio, de universidad. Solamente uno tiene unos pocos problemas y muchas horas. Tres problemas y 4 horas y media, que son algo intimidante. Y muchas veces estos problemas requieren ingenuidad, requieren realmente ser creativos. Muchas veces no necesitan matemática tan avanzada. Pueden ver problemas de IMOs anteriores y hay muchos que son simplemente muy fácilmente legibles y sin embargo son increíblemente difíciles de resolver. En esta Olimpiada Internacional de Matemáticas participan 6 personas de cada país, hasta 6 personas de cada país, alrededor de 100 países en el mundo. 2 pruebas en 2 días de 4 horas y media cada una. En ella logré obtener una medalla de bronce un par de ocasiones, lo cual significa que estuve entre el tercer y el sexto doceavo. El primer doceavo ganó medallas de oro, el siguiente, los siguientes 2 doceavos ganan medallas de plata, los siguientes 3 doceavos medallas de bronce. Bueno, creo que el punto realmente de mencionar Olimpiadas es, aparte del interés que algunos tienen, es algo que se conoce y que se puede evaluar a nivel internacional. Entonces, a la hora que uno quiere aplicar a pregrados, maestrías, doctorados, programas en otros países, formar una carrera matemática a nivel internacional, pueden servir como una grada sobre la cual dar un paso. Uno de los mayores problemas a la hora de formar una carrera matemática internacional es la visibilidad, y las Olimpiadas son un ejemplo de qué puede permitir esta visibilidad. Otros ejemplos son también trabajar con profesores que tengan conexiones afuera, etc. Bueno, después de terminar el colegio acá, estuve en el Instituto Tecnológico de Massachusetts por 4 años en Boston. Creo que fue que las Olimpiadas funcionaron como esta grada. Ahí la mayoría del tiempo mi intención fue hacer matemáticas durante un año después de burning out, después de tomar demasiadas matemáticas. Casi pienso hacer otra cosa porque lo sentía que era muy difícil. Pero al final terminé quedándome en el mundo de matemáticas y ahora lo que es matemática pura. Y uno de los choques principales fue que en Olimpiadas uno tiene estos problemas de 1 a 4 horas y uno cree que eso es largo y que la ingenuidad es lo que importa, pero a la hora de hacer investigación lo que importa más bien es enfrentarse con un problema por meses y meses. Y en un caso de un problema de Olimpiada, uno siempre sabe que tiene una solución porque alguien lo diseñó de esa forma. En cambio, a la hora de hacer investigación, uno realmente está, como diría alguien, buscando un gato negro en un cuarto oscuro. Quizá está allí, quizá no, y uno va prendiendo fosforitos de a poco, tratando de encontrarlo.
Durante esos 4 años que estuve en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, estuve por uno de esos 4 años. Estuve en un intercambio en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. Allí fue que mis gustos de matemática realmente empezaron a formarse. Antes me interesaba la aritmética o la teoría de números. Ahí empezaron a cambiar hacia la topología algebraica. Me fascinó el jugar con estas figuras, la flexibilidad que uno encontraba con ellas. Y de hecho, lo que quiero contarles de matemáticas habla un poco sobre flexibilidad de cosas, pero en lugar de utilizar figuras, vamos a estar utilizando flexibilidad de estructuras algebraicas, las cuales, por definición, son mucho menos flexibles, pero si uno tiene suficientes técnicas, uno puede volverlas flexibles. Después de terminar mi pregrado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, deferí por un año el comienzo de mi doctorado, aceptación que tenía en Northwestern. En este año hice una pasantía en Moscú, en Higher School of Economics, por un par de meses en el verano. Más o menos estaba jugando con otros temas de matemáticas y después estuve haciendo un año una maestría en la Universidad de París del Sur, la Universidad París 11. Allí trabajé con Geoffroy Jorel para escribir mi tesis de maestría, en la que más o menos trataba de reescribir un teorema que expuso los matemáticos en un matemático en un instituto, en un congreso internacional de matemáticas. Podría llamarse el teorema fundamental de la teoría de deformación. Establece, si han escuchado de álgebras y grupos de Lie, en ese caso uno tiene una correspondencia entre grupos y álgebra de Lie. Resulta que existe algo parecido en un mundo más algebraico, es decir, donde las variedades no son lisas, pero requiere técnicas mucho más complicadas. Requiere ciertas estructuras de categorías superiores y en lugar de tener álgebras de Lie, uno trabaja con álgebras de Lie graduadas. Pero bueno, allí fue que mis gustos de matemática tomaron más forma. Me empecé a enfocar más en esto de teoría de la homotopía o teoría de categorías superiores, que es básicamente decir, el concepto de igualdad es malo. Y en lugar de forzar que las cosas son iguales, vamos a simplemente forzar que las cosas tengan caminos entre sí o deformaciones entre sí. Y por sencilla que parezca, esta idea de implementarla es bastante complicado y el nivel de poder que tiene para revolucionar unos campos de la matemática a mí me parece increíble. Hay matemáticos que les parece absurdo pasar tiempo en esto, pero para mí me parece una idea fascinante. Entonces, de hecho, uno de los puntos principales en lo que quiero hablar hoy es para sacar una buena respuesta necesitamos deformar algo en lugar de tomar algo que es igual, tratar de utilizar una deformación de este objeto y eso nos permite trabajar bien. Y bueno, por los últimos 3 años, como mencioné, estoy en la Universidad de Northwestern. Ahí jugué por un tiempo con aplicar esto en distintas áreas de matemáticas, en geometría algebraica, en topología, que es donde nació, etc. Y actualmente estoy pensando en problemas de geometría algebraica derivada, que es también un poco de lo que quiero hablar hoy. Y voy a dar una charla de eso, algo relacionado a geometría algebraica derivada, sin asumir prerequisitos, será algo ambicioso, pero veremos. Y, por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene esto, algo en lo que está pensado recientemente, es en lo que se llama teorías de cohomología integrales sobre los p-ádicos, los números p-ádicos. Un matemático al que pueden haber escuchado que trabaja en esto es Peter Schulze, uno de los medallistas Fields más recientes. Una de las formas en las que ha hecho esto más recientemente es mediante la idea de cohomología prismática. Y la idea de la cohomología prismática es más o menos una invariante de espacios de variedades o de espacios geométricos sobre los números p-ádicos, que es, si bien no universal, es muy poderosa. Uno puede recuperar muchas de las otras teorías de cohomología que son otras invariantes que se conocen a partir de esta sola. Entonces, a partir de la cohomología prismática, uno puede recuperar cohomología de Derram, cohomología cristalina, entre otras, aunque no se escuchen mucho. De hecho, si puedo compartir mi pantalla, sería increíble si me pueden dar permisos para compartir mi pantalla. Me parece que sí los tienes. Me dice que solo el anfitrión puede. Ya, ahí puedes intentar. Ok.
Entonces, por ejemplo, la imagen que uno tiene sobre esta cohomología prismática, justo daba una charla sobre esto ayer, es esta de acá. Uno tiene esta especie de prisma aquí dibujado en azul. Uno tiene este specar, que es una cosa geométrica sobre la que uno quiere conseguir información. Y esto es parecido al álbum de Pink Floyd. Cuando uno le apunta con esto al prisma, el prisma recupera con los distintos colores otras cosas que ya conocíamos, otras teorías de cohomología. Pero este es un, bueno, es un nivel muy abstracto, de más o menos una de las cosas en las que he estado pensando recientemente. Eso por el momento. Quisiera ver si pueden alzar la mano, me encantaría, si están en colegio o si no están todavía en universidad. Quisiera tener una idea de la audiencia. Y quisiera ver también si pueden alzar la mano si en su pregrado hasta ahora han escuchado sobre ¿qué necesito? Anillos conmutativos o productos tensoriales. Vamos a tratar de hacer esto sin ellos, entonces. Por ello, como les decía, sería increíble si pueden, si tienen preguntas, si hubiesen puntos que quisieran que aborde, que los escriban en el chat a todos, en el chat solo a mí, y más o menos puedo tenerlos en la parte de atrás de mi mente y pensarlos conforme también voy presentando esto de matemáticas. Esta va a ser una charla bastante informal. Y lo que queremos hacer es pensar en cómo intersecar curvas o rectas correctamente. Ya les voy a decir a qué me refiero con esto. Y hay una parte un poco irónica de escoger esta charla. Bueno, estaba pensando en los últimos días que esta era una de las cosas de las que podría hablar y tal vez ponerle un nivel entendible, accesible sin mucha teoría. Y ayer se me ocurrió que este matemático hispano que trabaja en cosas similares, Omar Antolín Camarena, quizá haya hablado sobre esto. Y de hecho, su charla Mezclando Geometría y Topología 2 es bastante parecida. Si no les gusta la mía, pueden verla de él en YouTube. Y hay algo de ironía porque en alguna charla que di en el verano también con otra gente de Ecuador, mencioné que en ese tiempo estaba pensando sobre teoría motívica de la homotopía. Y la charla número uno de Mezclando Geometría y Topología de Omar Antolín Camarena es justamente sobre eso. Entonces estoy como dando la segunda charla, a pesar que son ideas totalmente distintas. En las dos se mezcla topología y geometría, pero en direcciones totalmente ortogonales, podría decirse. Entonces, el dilema de hoy, o lo que nos enfocamos es, tenemos dos rectas o dos líneas y queremos decir que su intersección es un punto. ¿Concuerdan todos o alguien cree que hay algo dudoso sobre esta ecuación que he escrito? ¿O algún problema? Oh, pues. Nuestro problema es que si L1 es igual a L2 y nuestras líneas son iguales, entonces esto es falso. Y esto resulta en cosas como lo siguiente. Un típico problema de olimpiada puede decir algo así. Sean L1, L2, rectas,
transversales. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una condición un poco molesta. Entonces, el objetivo de hoy es deshacernos de esto. Al menos sea un caso bastante particular, mediante ejemplos, sin construir la teoría general, que es bastante complicado. Pero la motivación es, uno quisiera poder escribir una ecuación tan simple como la intersección de dos líneas tiene cero dimensiones, es un punto, y ya. Pero tenemos que tomar en cuenta si las dos líneas son iguales o no, y a veces eso no es problemático, pero a veces eso puede causar muchos problemas, y a la hora de escribir fórmulas, por ejemplo, para la dimensión de intersección de cosas más complicadas, o el número de puntos de intersección de cosas más complicadas, como el teorema de Besut, uno tiene que trabajar estos casos particulares como excepciones, y termina volviéndose molesto. Sería increíble si existe una teoría que, en la que no tenemos que especificar que las cosas son transversales. Y esa teoría existe. Pues en cierta forma, solo aprendimos a intersecar cosas correctamente en los últimos 20 años, al menos en el contexto de geometría algebraica. Y voy a llamar a esta ecuación asterisco, porque me voy a referir a ella en el futuro. Y lo que queremos es que esto sea cierto siempre. Okay. Entonces, de hecho, pero mejor así. Y vamos a hacer esto en el mundo del álgebra, a pesar de que todo viene de geometría. Y la forma en la que vamos a hacer esto es como sigue. Aquí he dibujado el plano sobre los reales. Entonces, algebraicamente voy a decir que estoy trabajando sobre los reales y que tengo dos coordenadas, x, y. Y pueden pensar en estos, si no han visto esta notación antes, como polinomios en dos variables. Entonces, cosas como x cuadrado o x cubo por y más y cubo, etc. No pongo ninguna restricción por el momento sobre sus sobre grados ni nada. Ok. Entonces, y vemos que estas de aquí son las coordenadas. Aún más, vamos a utilizar la siguiente notación. Entonces, por ejemplo, si tengo un círculo de radio R, lo que voy a hacer para describirlo es escribir mi espacio total, donde está ocurriendo todo. Y voy a escribir abajo las ecuaciones que definen este espacio geométrico. Entonces, esto es como la geometría coordinada o la geometría cartesiana que han visto, geometría analítica que deben haber visto en el colegio. Si saben algo de geometría conmutativa, estos son anillos cocientes. Y una de las premisas de la geometría algebraica es que existen correspondencias entre los anillos conmutativos y las variedades, que son estos espacios geométricos. Entonces, arriba escribo el espacio total, abajo escribo las ecuaciones del espacio que me interesan. Ok. Y eso voy a utilizarlo durante toda la charla, entonces si tienen preguntas sobre esta notación, adelante. Y hay un disclaimer que debería hacer. En realidad queremos trabajar sobre C, sobre los complejos. No sobre los reales, para que sea cierto todas las cosas que voy a decir, pero los reales son mucho más fáciles de visualizar. Entonces nos quedaremos con los reales, a pesar de que sabe que no todo sea 100% cierto. La razón para esto es que los complejos son un campo algebraicamente cerrado. Es decir, todo polinomio tiene una solución en los complejos. Todo polinomio con coeficientes reales o complejos.
Por ejemplo, si yo tratara de hacer un círculo de radio negativo, eso no tiene sentido sobre los reales, pero sí sobre los complejos. Pero evitaremos esos casos, entonces nos enfocamos en los reales. Okay. Vamos a trabajar un primer ejemplo. Te voy a dar tres ejemplos que se van complicando ligeramente en dificultad. Y esto podría decirse que es cómo se hacían las cosas antes de 1955, o las cosas que se podían hacer antes de 1955, que es utilizando cosas transversales, como mencioné al principio, es decir, que las intersecciones, en los puntos de intersección, las tangentes apuntan en direcciones diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tomar, voy a estar tomando esta línea todo el tiempo, que es a y igual a 0. Escribamos los ejes, este es el eje X, este es el eje Y. Y voy a trabajar con otra línea, este es L1, y con L2, dada por X igual a A por Y, donde A es un número real. Vamos a ver, es un número real. Notemos que la línea 2 no puede ser igual a Y igual a 0, no importa qué valor escojamos de A, solo podemos obtener X igual a 0, no podemos obtener Y igual a 0. Entonces, es decir, L1 no es igual a L2. Ok, genial. Estamos en el caso del principio, las dos líneas son transversales. Vamos a obtener que la intersección es un punto utilizando álgebra. ¿Cómo hacemos eso? Ok, les dije, voy a escribir L1 con la notación que describí antes. Escribo mi espacio total, el plano con coordenadas X y Y. Y abajo escribo la primera ecuación, Y igual a 0. Escribo mi segunda línea. Entonces, este aquí es L1. Esta acá va a ser L2. Escribo mi espacio total. Y abajo escribo la ecuación, X menos AY igual a 0. Y voy a utilizar este símbolo de aquí, que significa producto tensorial. Y esta es una operación que tiene sentido directamente en la parte algebraica. Tiene sentido para cualquier par de anillos conmutativos sobre cierta base. Pero sin decirles precisamente qué es este producto tensorial, les voy a decir cómo calcularlo en ciertos casos sencillos. Bueno, sabemos que si queremos intersecar dos cosas en geometría analítica, lo que hacemos es formar el sistema de ecuaciones con las ecuaciones de los dos objetos. Entonces, puedo escribir, por un lado, Y igual a 0, y también X menos AY igual a 0. Y ese es el producto tensorial correcto en este caso. Y en todos menos uno de los casos que voy a exponer, somos felices utilizando simplemente esta idea. Calculamos el producto vectorial correcto. Y podemos reescribir estas ecuaciones. Como Y es igual a 0, obtenemos que X es igual a 0. Entonces, las reescribimos así. Y eso nos quiere decir, podemos ahora solo enfocarnos en esto y regresar al mundo de la geometría. Y vemos que esto es, si tenemos nuestro plano, X es igual a 0, Y es igual a 0, obtenemos el punto en el origen. Entonces, recapitulemos en qué hicimos. Teníamos dos objetos geométricos, L1 y L2. Nos fuimos al mundo algebraico, tomamos un producto tensorial que fue formar un sistema de ecuaciones, regresamos al mundo geométrico y nos dimos cuenta que es un punto. En particular, tenemos que la dimensión de la intersección es igual a 1. Es decir, la ecuación que escribí con asterisco al principio se cumple. Aquí no hay problema. Vamos a subir la dificultad ligeramente. Ejemplo 2. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo, por cierto? La dimensión igual a 0, ¿no? Perdón. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o corrección? Okay.
Este ejemplo sería más o menos lo que podíamos hacer entre 1955, cuando Grothendieck define sus esquemas en geometría algebraica, hasta más o menos los 2000, que es cuando se formaliza la idea de geometría algebraica derivada. Y aquí podemos incorporar un nuevo elemento, que es el orden de tangencia. Entonces, ahora no vamos a intersecar dos rectas, sino algo un poco distinto, una recta y una parábola. Entonces, como antes, tomamos nuestra línea y igual a cero, los ejes coordenados son los mismos de antes, y vamos a tomar la parábola, lo siento, y igual a x cuadrado. ¿Ok? La idea es que ahora la intersección no es transversal, sino tangentes, y vamos a medir un poco ese orden de tangencia. Entonces, calculemos L1 intersección L2. Bueno, L1, como antes, está escrita simplemente por esto de aquí. Escribo mi espacio total, escribo mis ecuaciones. Voy a tomar un producto tensorial sobre X, Y. Es decir, estoy tomando la intersección en este espacio total, que es el plano. Y L2 está dada por RX, Y, igual al espacio total. Y abajo voy a escribir mi ecuación, que es Y menos X cuadrado, igual a cero. Ahora, formamos un sistema de ecuaciones con estas dos. Vemos que podemos sustituir y igual a cero en la segunda ecuación. Entonces, esto puede reescribirse como x cuadrado igual a cero y igual a cero. Ahora, lo que quiero es no simplificar esto. Si bien esto usualmente uno querría decir, entonces x es igual a cero. Lo importante es que aquí, en este polinomio, la raíz x igual a 0 tiene multiplicidad 2. Entonces, puede decir, si tienen x menos 3 al cubo igual a 0, entonces 3 es una raíz de multiplicidad 3 en ese caso. Simplemente, ¿cuántas veces aparece como una raíz del polinomio? Y en cierta forma, podemos pensar en esto como x es un vector infinitesimal en la dirección de x, en la dirección del eje x. Entonces, podemos pensarlo como un pedacito así, tal que su cuadrado es cero. Algo bien chiquito, un error, un epsilon. Entonces, esto está diciéndonos que hay tangencia entre los dos objetos y que esa tangencia es de orden 2. Es decir, una forma de pensar en esto es que si uno toma las ecuaciones de ambas cosas, fx igual a x cuadrado y fx igual a cero, y uno considera sus series de Taylor, concentradas en cero, estas concuerdan hasta el segundo sumando. Es decir, si uno considera expansiones, estas concuerdan hasta cierto punto. Entonces, un ejercicio que pueden hacer en casa, si les gustó esto, es tomar y igual a la x a la n e intersecarlo con y igual a 0 como acá, y aquí mostrar que el orden de tangencia es igual a n. En realidad n menos 1, aquí querríamos decir que el orden de tangencia es igual a 1 arriba. Y la forma en la que uno codifica, bueno, uno puede codificar todo esto mediante los esquemas de Grothendieck. Como les decía, es una de las ideas más geniales del siglo XX en matemáticas. Lo chévere es que, bueno, debería estar en verde, la dimensión de nuestra intersección es igual a 1, igual a 0, nuevamente, lo siento, porque es un punto. Geométricamente es un punto, a pesar de que tenemos este pequeño vector adjunto al punto. Y, bueno, su dimensión es 0, que es lo que queríamos, entonces nuestra ecuación original se cumple. Somos felices. Vamos a hacer el ejemplo más complicado, que es cómo funcionan las cosas actualmente en geometría algebraica derivada. Si hayan escuchado de álgebra homológica, todo lo que voy a estar haciendo es calcular un producto tensorial derivado. Entonces, esto es más o menos lo que pasa después de los años 2000.
Y aquí, para subir la dificultad, L1 es igual a L2. Entonces, tenemos nuestro plano, tenemos nuestra línea L1 igual a L2, dada por Y igual a 0. Y lo que vamos a hacer para intersecar es básicamente deformar un poquito la línea. Y vemos que si un, intuitivamente puedes pensar que una vez que la deformamos ligeramente, en geometría diferencial esto se hace mediante haciendo que la deformación sea transversal, recuperamos una buena noción de intersección. Entonces, primero vamos a ver cómo salen mal las cosas. Hagamos nuestro producto tensorial que he estado haciendo hasta ahora, es decir, cojo R en X, Y, con la ecuación Y igual a 0, y lo interseco con sigo mismo. Y por supuesto, el sistema de ecuaciones aquí, Y igual a 0 igual Y igual a 0, es simplemente Y igual a 0. Entonces recupero Y igual a 0. Y esto es una línea, lo que quiere decir que tiene dimensión igual a 1, lo cual es problemático para nosotros. No concuerda con nuestra ecuación original. ¿Cómo se hace esto correctamente? La idea es utilizar un reemplazo proyectivo. Y en realidad aquí podemos hacer un poco mejor y decir que vamos a utilizar un reemplazo libre. Simplemente un nombre técnico. Y voy a escribirlo esto de la siguiente forma. En un segundo les explico qué es lo que está pasando. Entonces, en grado 2 es 0. En grado 1 voy a escribir Rx1, Y1 para notar que está en grado 1. En grado 0 voy a escribir Rxy. Y en grado menos 1 y en adelante voy a escribir 0. ¿Ok? Y esta flecha aquí, vamos a escribir como que fuese una multiplicación por Y. Más explícitamente, X1 se va a enviar a X por Y. Es decir, me olvido el índice y le multiplico por Y. Y Y1 se va a Y cuadrado. ¿Ok? Este es un reemplazo proyectivo de la ecuación que nos da la línea, que es esta, Y igual a 0. Es decir, esto es L1. ¿Cuáles son las propiedades interesantes de esto? Hay dos. La primera es que cada término son copias del espacio total. Le cambié el nombre a las variables para grado 1. Les puse X1 y Y1 simplemente por diferenciar, pero son copias. Y segundo, tenemos algo que pasa en cohomología. Eso es lo que se llama un complejo de cadena, una serie de objetos, de grupos abelianos o módulos con una diferencial entre ellos, y uno puede tomar cohomología de esto. En realidad, bueno, homología aquí. Somos felices. Pues. ¿Qué quiere decir esto? Vemos qué cosas se convierten en cero. Con estos mapas, con estas flechas, estos les vamos a llamar ciclos. Pero ponemos la restricción a que no están en la imagen o rango del mapa anterior.
Y estos son los que se llaman boundaries. Entonces, vamos a pensarlo esto por un momento. Aquí, cero, todo se va a cero. Pero todo es cero, entonces simplemente tenemos cero nuevamente. Aquí, nada se va a cero, solo cero se va a cero. Cualquier otro polinomio, al multiplicarlo por y, obtenemos algo distinto de cero. Entonces, como no hay nada que se va a cero, no tenemos nada en homología. Aquí, todo se va a cero. Cualquier polinomio con este mapa de aquí se va a cero. Pero la mayoría de los polinomios están en la imagen de este mapa de acá. Cualquier polinomio que tiene, que es un múltiplo de y, está en la imagen de lo de acá. Entonces nos deshacemos de todas las y's, por ello, de estos boundaries que escribo acá. Y decimos que la homología aquí es Rx. Esas son las cosas que se van a cero, pero no están en la imagen del mapa anterior. Hay una pequeña ligereza aquí. Cosas como y más x no están en la imagen, pero se van a cero. Vamos a decir que si tienen una y, nos olvidamos, simplemente. Para evitar mucha formalización. Acá tenemos otro cero, etc. Entonces, lo interesante es que este de aquí, Rx, esto es lo mismo que decir, tenemos dos coordenadas, pero decimos que una es cero. Si y es cero, podemos olvidarnos de y. Entonces, esta de acá es nuestra línea original. Entonces, la segunda propiedad es que al tomar homología en grado cero, recuperamos nuestra línea original. Entonces, como les dije, tenemos dos propiedades. La una es que son copias de nuestro espacio total. La segunda es que al pasar a esta homología que escribí en naranja, en grado cero recuperamos la línea original. Otra forma de ver esto es que este de aquí es simplemente el espacio total del eje X, en cierta forma, que es nuestra línea original. Ok. Vamos a calcular el producto tensorial derivado. ¿Qué se llama? Lo que hacemos es, ok, vamos a tener los grados que estaba utilizando. Vamos a seguirlos usando. Y primero voy a escribir esta serie de mapas que utilicé como mi reemplazo proyectivo. Rx1, Y1. Aquí tenemos este mapa que era con multiplicación por Y. Aquí tenemos X, Y. Y acá tenemos 0, etc. Y vamos a tomar el producto tensorial derivado sobre Rxy, es el espacio total. Simplemente puse una L ahí para decir que es derivado. Y para el segundo objeto, no tomamos un reemplazo proyectivo, sino que simplemente tenemos el mismo objeto de antes, xy, con y igual a 0. Y ponemos ceros en todos los otros lados, por conveniencia. Vale. Y bueno, la idea es que este reemplazo proyectivo de acá funciona como una especie de deformación de nuestra línea original. Este X1 y Y1 básicamente están captivando la información de que tomamos una pequeña deformación de la línea. Ok. Para calcular esto, básicamente funciona como una convolución. En grado 2, es el producto tensorial de las cosas en grado 1 y grado 0, en grado 1 y grado 1, en grado 2 y 0, 3 y menos 1, etc. Pero en ese caso siempre tenemos un 0, entonces simplemente obtenemos un 0. Para grado menos 1 en adelante también obtenemos un 0. Las cosas se vuelven interesantes en grado 1. Aquí necesitamos tomar el producto tensorial de cosas en grado 1 y cosas en grado 0, porque 1 más 0 es 1. Entonces vamos a escribirlo como Rx1y1 con el producto tensorial por Rx,y en y igual a 0 con esta ecuación.
Entonces tomé este de aquí, tomé este de acá. Y para grado 0, como 0 más 0 es 0, necesito tomar este de aquí y este de aquí. Entonces tomo R, X, Y. Y tomo el producto tensorial con R, X, Y. Y la ecuación Y igual a 0. ¿Ok? Y aquí es donde dejamos de utilizar el signo de igualdad realmente. Aquí tenemos una especie de equivalencia aquí. No voy a entrar en detalle sobre qué es, pero básicamente viene de que estos objetos, podemos tomar estos reemplazos, que son cosas equivalentes, pero no son iguales. Son deformaciones, en cierto sentido. Entonces, dejamos de tener igualdad. Tenemos varios objetos que representan la misma cosa. Y si pasáramos al cociente de esta relación de equivalencia, las cosas salen mal. Entonces, evitamos pasar al cociente. Pero bueno, ya sabemos cómo calcular productos tensoriales. Realmente este es el que les dije que les iba a, que es ligeramente más complicado. La idea aquí es que igual estamos tomando el producto tensorial sobre X, Y. Y como Y es 0 en el lado derecho, Y también es 0 en el lado izquierdo. Aquí estoy utilizando que les nombré X1 y Y1 por conveniencia. Si no, pueden decirme, hey, hiciste algunos choices, tomaste algunas decisiones, pero... Entente, créanme que porque Y es 0 en la derecha, tenemos que Y es 0 también en el lado izquierdo. Y como podemos decir, en cierta forma, ver que este X se va a X acá y este X se va a X1 acá, decimos que vamos a hacer, poner que son la misma cosa bajo este producto tensorial. Entonces vamos a escribir simplemente RX1. Y este de acá es más sencillo. Bueno, sabemos que, vamos a escribir en dos pasos. Sabemos que este es, simplemente tomamos el sistema de ecuaciones de ambos, que viene a ser Y igual a 0. Y como Y es 0, podemos olvidarnos de Y. Entonces lo vamos a escribir simplemente como RX. Nos olvidamos de Y. Recuérdense que este mapa no es cualquier mapa, sino la multiplicación por Y. Pero como Y se convierte en 0 en todo lado, no es este simplemente el mapa 0. Ok. Ahora, hay dos cosas chéveres de este resultado. La primera es que pasa en homología. Vamos a calcularla nuevamente. Tenemos 0 aquí. Aquí tenemos, pensamos, ¿qué cosas se van a 0? Todo. De hecho, aquí tenemos que todo se va a 0 y nada está en la imagen del mapa anterior, entonces tenemos RX1. Aquí tenemos que todo se va a 0 y nada está en la imagen del mapa anterior, entonces tenemos RX y aquí tenemos 0. Pero como les dije, lo que nos importa es la homología en grado 0, es decir, aquí. Y aquí recuperamos, esto es igual L1, es decir, la intersección intuitiva o geométrica. Entonces, la idea es que al complicar esta teoría y utilizar todas estas flechas, todos estos complejos, para recuperar la teoría usual, donde no utilizamos todo esto, lo que hacemos es tomar homología y ver el grado 0. Cuando tomamos homología y vemos el grado 0, recuperamos lo que obtendríamos en el caso original. Entonces, aquí obtenemos Rx. Somos felices. Pero la segunda cosa, y la que más nos importa a nosotros, son las dimensiones. Vemos que 0 tiene dimensión 0, este aquí. Este aquí. Les dije, esto es una recta, es un eje coordenado con coordenada x1, entonces tiene dimensión igual a 1. Aquí tenemos dimensión igual a 1 también, es otra recta. Y acá tenemos dimensión igual a 0. Y en todos los otros lugares, hacia ambos extremos, tenemos 0.
Lo que hacemos, y aquí tienen que creerme otra cosa más, es poner más, menos, etc. La idea de esto es más o menos la característica de Euler. Quizá hayan visto esto en la forma V menos E más F igual a 2 para poliedros. El número de vértices menos el número de aristas más el número de caras, faces, es igual a 2. La idea es que tenemos esta suma alternada. Pero bueno, lo que realmente nos importa a nosotros es que esto nos da una idea de dimensión virtual. ¿Qué va a ser el resultado de esto? Entonces tenemos 0, menos 1, más 1, menos 0, etc. Y esto es simplemente 0. Y le llamamos a esta nuestra dimensión original. Y por tanto obtenemos que nuestra ocasión original se cumple. Entonces, les dije, esta dimensión virtual tienen que creerme que más o menos esto funciona. Pero la idea es que podemos hacer esto con cualquier par de curvas, en realidad con cualquier par de objetos geométricos, con superficies o lo que sea, y siempre vamos a tener resultados más coherentes que si utilizáramos las nociones anteriores. Esto es mucho más complicado, tomar estos reemplazos proyectivos, estas series de mapas, pero si tomamos este producto tensorial derivado y luego la dimensión virtual, obtenemos respuestas bonitas. Entonces, ahora podemos decir que la intersección de dos líneas siempre es un punto. O al menos siempre tiene dimensión cero. Menos virtualmente. Finalmente quería contarles un poco de lugares en donde esto puede tener, en donde esto, cómo esto tiene aplicaciones. Más o menos lo que ocurre en geometría algebraica derivada o fue como matar una mosca con un cañón. Me dice alguien. Concuerdo. Pero cosas chéveres de esto es, por ejemplo, pueden ver algo que se llama la fórmula de intersección de Ser. Realmente más que aplicación, esto más o menos le dice a uno de dónde viene esto. Lo que estamos haciendo es calcular unos functores que se llaman Tor. Bueno, se puede hacer todo en un contexto más bonito. Y esta es una fórmula que nos permite calcular algo, la multiplicidad de intersección de, fórmula, de espacios geométricos, sin tomar ninguna hipótesis sobre transversalidad. Lo cual es increíblemente genial para nosotros. Es lo que queríamos deshacernos al principio. Segundo, tenemos una mejor noción de espacios tangentes. Y formas diferenciales. Para cosas no lisas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un segundo. Dejó de funcionar bien. Una forma de pensar en esto es si tenemos algo como esto, una figura que sea como esta. Aquí podemos definir un espacio tangente, acá podemos definir una línea tangente, todos felices. Pero si todos este punto, ¿es esta la tangente? ¿O es esta? ¿O es la bisectriz de ambas? ¿O la bisectriz en la otra dirección? ¿O cualquier otra? Alguna gente diría que el espacio tangente aquí tiene dimensión 2, lo cual nos da problemas. Queremos que el espacio tangente de una curva siempre tenga dimensión 1. Queremos tener una ecuación que nos diga espacio tangente curva tiene dimensión 1. Como dijimos, línea, intersección, línea, es un punto. Y tenemos una buena teoría acá si utilizamos herramientas como la que describí acá. Y finalmente, otro ejemplo es, por ejemplo, uno puede hacer geometría que se comporta bien sobre cosas más distintas. Antes aquí hicimos sobre R, les dije que realmente queríamos hacer sobre los complejos. Pero también podemos hacer, por ejemplo, geometría sobre los números p-ádicos. Y tenemos ideas de licitud, tenemos ideas de intersección, tenemos el comportamiento, un buen comportamiento, a pesar de que esta cosa en nuestra cabeza
una idea de geometría aquí es un poco loca al principio. Bueno, estos son algunos ejemplos de cosas que nos permiten hacer estas ideas. No sé, antes se podía hacer geometría, pero ahora tenemos una mejor geometría. Y un problema análogo que finalmente les dejo para que se entretengan quizá, aunque no tengan una respuesta realmente, es el siguiente. Bueno, pues, vamos a ahora trabajar en el mundo de la geometría algebraica y lo que voy a hacer es, cojo dos puntos y los voy a pegar utilizando esta cinta roja. Entonces, esta cinta de scotch, le pongo el punto de la izquierda, solo hay una sola forma de poner este scotch sobre el punto de la izquierda, luego le pego el otro punto, y por tanto lo que obtengo es un punto. Sin embargo, en el mundo de la topología, como les dije una vez, es que me fascinó, fue que uno puede estirar cosas. Entonces, este punto se puede deformar en un disco. Simplemente el disco, por ejemplo, se lo puede contraer. Uno toma, se va alejando y lo ve cada vez como más un punto hasta el infinito. Este otro punto, uno también lo puede ver como un disco. Y ahora vamos a pegar estos dos discos utilizando una misma cinta. Y esta cinta le voy a poner al borde de los discos. Entonces, lo que obtengo, si pego dos discos siguiendo su borde, es una esfera. Pero ahora tenemos un problema. El punto no se deforma en una esfera. ¿Por qué? Porque aquí no hay huecos, en cierta forma. Pero aquí hay huecos. Y la idea es básicamente que aquí estamos tomando algo que se llama un reemplazo cofibrante. Es parecido al reemplazo proyectivo, pero en una categoría que es menos lineal, en algo un poco más complicado. Entonces, podríamos en cierta forma decir que este es un pegado derivado. Y en cierta forma, este es el correcto. Este acá es lo que deberíamos obtener. Lo que ven, básicamente, es a la hora de hacer deformaciones, no podemos hacer cualquier cosa, porque si pegamos acá y pegamos acá, obtenemos cosas distintas. A la hora de hacer deformaciones, tenemos que tener mucho cuidado con estos reemplazos proyectivos o reemplazos cofibrantes, y por eso es que todo se vuelve muy técnico. Necesitamos realmente construir una teoría en la que siempre obtengamos una respuesta. A pesar de que hay varias cosas que representan lo mismo, cualquier respuesta que obtengamos tiene que representar la misma cosa. Y en este caso, por ejemplo, no lo hizo. La fórmula correcta es la de abajo, en cierta forma. Pero bueno, eso es todo lo que quería decirles. Es que olvidarnos de igualdades y tomar deformaciones, eso puede ser muy poderoso, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Y nos permite escribir otras igualdades que para nosotros son muy intuitivas, como línea, intersección, línea, es un punto, o tiene dimensión cero, mejor dicho. ¿Alguna pregunta? Bueno, escribí algo en el chat. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué tal? Escribí algo en el chat. Justo me tengo que ir a la reunión que empieza a las 11, así que solamente quería, no quiero irme sin agradecerte muchísimo. Escribí en el chat por brindarnos este encuentro, esta charla súper interesante, por también dejarnos saber un poco cómo fueron tus experiencias durante la carrera, de manera tan honesta, lo que describiste de la investigación de prender fosforitos me pareció una obra increíble. Y como dije ahí, bueno, sirve de inspiración para todos los que te están escuchando, que muchos de ellos son estudiantes. No sé tampoco la audiencia, tú estabas preguntando también a quizás a algunos chicos que todavía están en colegio, ¿no? Solamente quería tener la oportunidad de saludarte. Perdón por la interrupción ahora de la charla académica, pero me tengo que ir y no quería dejar de felicitarte por tu carrera y tu trayectoria. Y sé que todavía
vas a dar mucho que hablar. Recién tu carrera de investigación está comenzando, así que felicitaciones y chao, me tengo que retirar. Les dejo gracias al Club de Matemática también por el encuentro. Muchas gracias, Eduardo. Chao. Una otra pregunta quizás sobre la charla. Espero que, a pesar de que utilizamos este cañón para matar una mosca, espero que más o menos se lleve una que otra idea que podemos escribir estos espacios totales, estas ecuaciones. ¿Esto realmente se hace así? Una vez que uno puede formalizar las ideas de geometría algebraica, y muchas de las ideas de geometría algebraica han ido avanzando más o menos según como las describí, uno puede tomar cada vez cosas más complicadas si uno simplemente juega con las definiciones y uno utiliza herramientas un poquito más complicadas cada vez. Si no tienen otras preguntas sobre la charla, quizá podemos tener un poco de conversación informal, algo menos planificado. ¿Qué tal suena eso, Roberto, Adrián? Perfecto, sí, de una. Todos pueden ahorita abrir sus micrófonos y conversar y decir lo que quieran. Yo quería preguntar una cosa. Yo quería saber más o menos cómo puedes encontrar la homología de Derram o la cohomología de Derram a partir de las ideas. Y básicamente, de lo que entiendo, sería solo para variedades algebraicas, ¿no es cierto? Así es. Ok. La forma original de calcular esta homología de Derram, hay una idea de un complejo de Derram algebraico, así como hay un complejo de Derram diferencial, utilizando formas diferenciales. Uno puede tomar formas diferenciales algebraicas utilizando lo que son diferenciales de Kähler. Quizás has escuchado sobre ello. Una vez que uno tiene de hecho una propiedad universal en este complejo de Derram algebraico. Y de hecho se puede extender a... algo que se llama el complejo de Derram derivado, que es lo que realmente se comporta bien. Y realmente, bueno, hay muchas condiciones técnicas. Pero básicamente, si tienes un morfismo entre anillos de A a B para formar el complejo de Derram, uno puede tomar cosas de la forma DB, un módulo con DB, que son las diferenciales, y hacerlo un módulo sobre A. Y más o menos luego tomar potencias exteriores, lambda, sobre esto y formar un complejo. Y luego al tomar la homología de ese complejo, uno obtiene la homología de Derram. Siempre y cuando las cosas sean lisas. Si las cosas no son lisas, también uno tiene una buena teoría, pero uno tiene que utilizar estas ideas de geometría algebraica derivada. Bueno, necesito tomar una extensión de Kahn o alguna cosa, pero podemos hablar de eso más otro rato, si quizá quieres. Gracias. Esa es la palabra clave que te recomendaría, es diferenciales de Kähler. Comienza por ahí, si no las has visto. Sí, bueno, es que... Bueno, no sé si viste, pero yo más o menos estoy trabajando con unos tipos de homología, pero me di cuenta que, o sea, por lo que dijiste, que podía recuperar algunos tipos de homología a partir de tu trabajo. No sé, que tal vez se podía relacionar, pero lo tuyo es más para variedades algebraicas, ¿no es cierto? Es exclusivamente para variedades algebraicas. En el caso de geometría compleja, lo interesante es que uno recupera la homología singular, por ejemplo, u homología de Derram con... formas diferenciales complejas. Entonces, por ejemplo, en el caso de geometría compleja, uno puede hacer las cosas con geometría analítica o geometría diferencial o con geometría algebraica y todo sale igual. Uh-huh. En buenos casos. Dimensión 2. Yo tengo una pregunta.
O sea, no es tanto del lado técnico, pero va más a cómo fue la preparación o cómo fue que llegaste a sacar medallas en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. ¿Cómo fue tu preparación? Bueno, pues la mitad fue, ya que una mediante discusiones con amigos y clubes, conocer a otra gente que estaba también preparándose para Olimpiadas. Entonces, a nivel de colegio, por ejemplo, eso está más enfocado, más centrado en Guayaquil mediante la OMEC. Entonces, antes de mi primera Olimpiada Internacional, que fue en Brasil, una CONOSUR, me invitaron a un entrenamiento que tenían para ella en Guayaquil. Conocí a otra gente que estaba también metida en Olimpiadas, formé algunos amigos. Y junto con ellos discutíamos problemas y cosas. Después, más o menos, con otra gente en Quito, Roberto Santiago, otros que están aquí, tratamos de hacer algo, tratamos de hacer lo mismo y más o menos ayudándonos aprendimos cosas unos de otros. Como no hay un sistema tan históricamente sentado en el país, mucho de ello venía de nosotros buscar recursos, buscar libros, de tratar de buscar espacios pidiendo aulas en universidades, viendo cómo reunirnos y cosas. Y también hay comunidades en internet como Art of Problem Solving. Y allí, como cada vez hay más internet, es cada vez más fácil conocer gente de otros países con quienes también formar una comunidad y entrenar para olimpiadas o estudiar matemáticas o discutir investigación. ¿Más? Yo te tengo otra pregunta. Claro. Por ejemplo, entiendo que tienes ya algo de experiencia escribiendo problemas para Olimpiadas. Nunca lo hice mucho. Pero ¿cómo es un poquito esa idea? Por ejemplo, ¿cómo podrías llevar tu área de trabajo a plantear un problema de Olimpiada? Es difícil. En mi área de trabajo en particular es complicado, diría. Hay una especie de dicotomía en matemáticas de resolver problemas versus construir teoría. No sé si han escuchado de Paul Erdős, él es el típico ejemplar de resolver problemas. Creo que escribió un artículo cada 2 semanas en promedio durante sus años activos en matemática. Es absurdo. Trabaja en combinatoria. Mientras hay otra gente que, en lugar de resolver problemas, construye mucha teoría, como Grothendieck, que lo que hacía es reescribió la geometría algebraica y de pronto salieron un montón de teoremas. Es como abrir una nuez con gotas de agua, por así decirlo. Entonces, del lado de resolver problemas, como de Erdős, creo que es mucho más fácil sacar problemas para olimpiadas, de combinatoria, de teoría de número un poco, de teoría de números un poco, sin utilizar herramientas muy avanzadas, etcétera. Pero del lado de construir teoría, uno se las cosas se vuelven muy técnicas y a veces es simplemente difícil como relacionar algo en lo que se está hablando sobre esquemas y variedades y productos sensoriales o lo que sea, a algo que a un problema básico de Olimpiada. A veces pasa. Quizá un ejemplo de esto es la característica de Euler. Euler. La característica de Euler. Pues hay muchos programas de Olimpiada que lo utilizan porque tiene una definición como vértices menos aristas más caras. Y si está uno en dimensión superior es menos más cosas de dimensión superior. Pero esto admite una categorificación, es decir, una forma más refinada, más general, más fuerte en homología, que es tomar menos de las dimensiones de los espacios vectoriales de los grupos de homología o cohomología. Entonces, si uno toma esta definición general y la especifica a poliedros en dimensión 3, uno recupera la característica de Euler general. Entonces, a veces uno puede tomar algo como muy general, aplicarlo en un caso específico y recuperar algo accesible. Quizá por allí es lo que se me ocurre. Gracias. ¿Alguien quiere contarme
¿De dónde vienen? ¿Qué están estudiando? ¿Qué hacen? ¿Qué les trajo a la charla? Etcétera. Adrián, sería bueno que nos cuentes un poquito en qué punto está ahorita el club de mate. Sí, claro. Bueno, no sé cuántos de ustedes hayan venido. ¿Se me oye? ¿Sí se me oye? Ah, ya, perdón. Estuve con unos problemas de la compu, entonces no estaba seguro. Bueno, no sé cuántos de ustedes habrán venido aquí de parte de las redes del club, cuántos habrán venido de parte de las comunicaciones que hicieron el poli. De hecho, en un rato tal vez les haga una pequeña poll para saber en cuanto al club, cómo estamos funcionando en cuanto a redes. Pero bueno, el club de matemáticas nace este semestre y desde el anterior como una iniciativa de un poco crear dentro de la USFQ primero y segundo fuera de la USFQ, y esto es de hecho parte de ese proceso, de crear un poco de comunidad en cuanto a la matemática y más generalmente en cuanto al conocimiento. Tenemos, por un lado, intentamos revivir un poco de esta idea de un club como de Olimpiadas, que fue algo que me pareció interesante, que fue algo que de hecho ustedes empezaron. De hecho, algunos de los materiales que tenemos son ideas y cosas que comenzaron ustedes en alguna página que tuvieron, que, bueno, tuvieron con Santiago y con Roberto, con algunos profes igual. Más bien nuestra idea fue un poco tomar eso y también empezar a tenemos una como arista en la que estamos trabajando en entrenar a personas para Olimpiadas. Tenemos un equipo de la USFQ. Por otra parte, también como estamos organizando ahorita todos los coloquios de mate, bueno, que son charlas, que son estos encuentros en los que podemos un poco conversar de matemáticas, que es algo que bueno, a mí siempre me ha parecido súper interesante y que no había encontrado tanto y que quería yo personalmente como que, ay, por eso más bien me metí a hacer esto. De hecho, aquí también están Pablo y Marisabel, que ahí están, saluden. Que son ahorita también están conmigo en la directiva y bueno, entre los tres estamos ahorita armando todo esto, también con la ayuda de Roberto, Santiago, me parece que también por aquí tal vez esté Nico y bueno, también un montón de personas más del departamento de mate de la U, que de hecho les agradecemos a todos por venir. Hemos estado preparando también unos talleres este mes estamos haciendo unas actividades de un ciclo de talleres acerca de lo que significa demostrar, que bueno, al menos para mí es como la herramienta medio abstracta, porque significa muchas cosas fundamentales de las matemáticas. O sea, al final preguntan qué hace un matemático y es demostrar cosas. Entonces, este mes estamos haciendo algunas actividades en cuanto a eso. Comenzamos la anterior semana y bueno, también les invitamos a eso. Y bueno, por último, bueno, eso también estamos viendo si es que un poco intentamos llamar a más gente hacia la matemática y de hecho, todas las personas, sean o no de la USFQ, están bienvenidas a entrar, o sea, a ayudarnos. Ahorita les voy a compartir de paso esto de aquí. Bueno, esta era como la slide para terminar con la reunión. pero sí, lo que quería mostrarles aquí es básicamente nuestras redes sociales. Y también comentarles que esta reunión está grabada y la vamos a subir al canal de YouTube del club. Ahorita justo vamos a anunciarlo en unas horas a través de Instagram, que es de donde nos estamos manejando. De hecho, les recomiendo a todos que si quieren seguir participando en esta clase de encuentros, sea charlas, talleres, vamos a hacer alguno que otro concurso, nos sigan ahí y eso. Igual tenemos un pequeño grupo de WhatsApp en el que cualquier persona puede entrar, es abierto y en el que también estamos mandando las comunicaciones en cuanto a charlas, talleres, cosas no solo de nosotros, sino también en general la Olimpiada Matemática Ecuatoriana. También estamos un poco indirectamente trabajando juntos para igual promover la matemática en general. Ay, bueno, agregando un poco lo que dijo Adrián, bueno, muchas gracias, Carlos, en verdad, también con tu charla también
con estos mini talleres que hemos hecho de demostraciones, también me parece que esa pequeña como demostración que hiciste acerca de la, de las líneas que se intersecan y que un punto y todo, me pareció genial. La verdad es que disfruté mucho de tu charla y todo. En realidad que, wow, o sea, me quedé loca, la verdad, porque fue como un montón de ideas que diste y todo. Y eso, ajá, y muchas gracias por eso. Lo divertido en este contexto de demostraciones es que, bueno, en topología algebraica, en topología que hablé al final, como tomar espacios geométricos y poder estirarlos como si fueran plastilina, la rama nace más o menos hace 120 años con un paper de Nguy Poincaré, Análisis Situs, se llama el paper, y muchas de las demostraciones originales ahí estaban mal. No eran demostraciones porque no había lenguaje para hablar sobre estas cosas. Simplemente decía, tomamos esto y lo deformamos así, y realmente no se cerraban las ideas y no tenían errores eventualmente los resultados. Y a veces funciona así la matemática. Uno tiene intuición y se va construyendo el lenguaje para formalizar esta intuición. Y a veces las demostraciones se formalizan, se concretan realmente después de muchos años para ciertas cosas. Y como les decía aquí, a la hora de intersecar cosas, la gente tenía métodos de trabajar con cosas excepcionales, pero para tener una buena teoría, eso realmente se logró simplemente desarrollar hace 20 años. Les dejo también, quería el link de la charla que mencioné al principio de Omar Antolín Camarena. Él se enfoca un poco más sobre en el teorema de Bessut, que nos permite calcular el número de intersecciones de dos curvas o dos eso, cosas geométricas en dos curvas, digamos, en un espacio proyectivo. Él se enfoca un poco más en multiplicidad que en dimensiones. Pero las ideas son parecidas. E igualmente no logra meterse mucho en detalles. Pero bueno, eso. A mí me parece súper interesante eso que dijiste que a veces la falta de notación como que puede contribuir a que no tengamos ideas tan claras acerca de un problema. Y bueno, por dos razones principalmente. Por un lado, porque como que he oído, hay como este cierto pensamiento también de que, o sea, la matemática debería ser tal que no se necesite como una notación, así como que, porque a veces se podría hacer que hasta la notación se convierta como en un impedimento para la creatividad. Pero por otra parte, no sé, justo este semestre yo estoy tomando algunas clases acerca de filosofía de justo del siglo, al finales del siglo XIX, del siglo XX, al finales del siglo, perdón, ahí sí me falló la matemática, me falló la historia, bueno, por el 1890, y que es justo, o sea, el momento antes de que empiece a venir todo el formalismo a la matemática e intentar hacer las cosas mucho más formalmente. Y es interesante porque justo el filósofo que estoy leyendo, que si alguien lo quiere leer es Husserl, era un matemático. Él es el que establece como que los primeros principios acerca de la psicología como fenomenología. Pero bueno, la cosa interesante es que como él escribe y describe la lógica y la matemática, lo describe de una manera un poco rara para un matemático moderno. Como que habla de ella de una forma más como, no sé, y bueno, aparte de eso, él todavía se preocupa por si es que los axiomas y la lógica como que de verdad significan algo. Ellos todavía intentan buscarle algo profundo, esencial del universo. En cambio, un matemático moderno ya no le importa tanto, eso lo asumimos, ya es verdad eso y vamos viendo qué sale. Eso es algo que ocurre un poco parecido a estas líneas, ¿saben? Cuando se desarrolla matemáticas. Si uno ve artículos actuales, un autor define un morfismo cuasi regular de una forma, otro autor define un morfismo cuasi regular como casi lo mismo, pero con una pequeña variación. Otro autor de otra forma distinta, pero casi lo mismo. Y pues, muchas veces cuando ves las definiciones de cosas muy recientes, cuando se va construyendo este lenguaje, no se sabe todavía cuál es la buena definición. Y solo después de un poco de experiencia, después de un poco de tiempo, la gente decide, esta era la forma de definir qué es algo cuasi regular. Y ya se empieza a escribir en libros y ya toda la gente sabe que esa es la forma correcta, en cierta forma. La más general, muchas veces. La que no trae problemas.
problemas. No sé, el lenguaje va creciendo conforme van creciendo las matemáticas. Recuerdo que uno de mis mentores en supervisión de investigación en mi primer año de universidad me decía, mientras más sabes, más términos te toca buscar en los artículos. Menos sabes de lenguaje porque la gente está metiendo un montón de palabras que son no estándares, no está en Wikipedia, no está en ninguna en Lab o Math Stack Exchange o Stack Project o ninguno de esos. Creo que hay un artículo y te toca entender ese artículo para decir cuál es la interpretación correcta de la definición o algo. Es chévere como cuán orgánico es el proceso de cómo se va construyendo matemáticas. Si alguien quiere escribirme cualquier cosa después de esto, mi correo está en la página web del Departamento de Matemáticas de Northwestern. O busquen Carlos Cortés Northwestern Matemáticas o algo. En general, siempre me agrada conversar de matemáticas, sea de lo que estoy haciendo, sea de profesor asistente de cálculo, o sea de problemitas de Olimpiada, o sea de juegos y cosas divertidas. Siempre hay algo de qué hablar. Muchísimas gracias, Carlos, por tu apertura y por este espacio que nos diste. Sí, bueno, solo si nadie más tiene nada que decir, de una vez hago el cierre oficial. Ya para también igual para la grabación. Bueno, de parte del Club de Matemáticas de la Universidad San Francisco de Quito, el Colegio de Ciencias e Ingenierías y la Carrera de Matemáticas, agradecemos su presencia en el primer coloquio de matemáticas de segundo semestre 2020-2021. Y esperamos poder contar con ustedes la próxima ocasión. Bueno, también de nuevo, muchas gracias, Carlos, a ti por venir y compartir con nosotros todas estas ideas. Como club, de verdad, nos honra haber podido contar contigo el día de hoy.